Vamos. Corra, viejo, corra, que no se cansa. Vamos. Vení, Petizo, dale, vení, vamos a seguir. Paco. Paco, vení acá. Vení acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? Si te estoy llamando que no te vayas. ¿Quién era? Nadie, alguien que se equivocó. Era papá, ¿no? No, no era tu papá. Toma. Tano. Vamos. Andá con el Tano. ¿Cómo hago para decirle a Joaquín que no era su papá, sino mi papá? Pero yo no entiendo qué es lo que piensa hacer. Aparecérselo a Joaquín y decirle, acá estoy, volví del más allá. No entiendo. No sé. Pero mi hijo lo lloró. Su abuelo sigue muerto. Ahora, ¿te das cuenta que tengo razón? ¿Que yo lo puedo atrapar? Me está rondando, André. Me está rondando. Por todo lo que me dijeron, son muchos los indicios que me indican que esto es de Juliana. ¿Cómo se hace para saber? ¿A dónde lo encontró? No sé. Mira, yo la verdad que decidí creer en él. Él dice que vio a alguien sospechoso que tiraba la bolsa en un volquete de la empresa. ¿La empresa qué tiene que ver? No, no sé, nada puede tener que ver. ¿Viste? Puede ser que alguien haya pasado con un auto y tiró la bolsa ahí, en el volquete. Rosario, Rosario. Vamos a hablar en serio. Dale. ¿Cuántas chicas esclavas hay en esta empresa? Dale, Rosy. Si no, no te puedo ayudar. Adentro no hay ninguna. Eso evidentemente es una fachada. Lo que no puedo entender es por qué llevaron a Juliana ahí. Acordate, la última noticia que tuvimos de ella fue cuando tuvo el problema con el embarazo. ¿Te dijo algo más este hombre? Hay un análisis que se puede hacer, que tarda poco tiempo. ¿ADN? No. El ADN tarda como un mes. No. Este análisis básicamente busca marcadores autosómicos, identificatorios con el patrón genético. Básicamente lo que hace es encontrar parentesco entre dos muestras. Te dice si son parientes o no. Hagámoslo, Bautista. ¿Dónde? Con un compañero mío de la facultad. Tiene un laboratorio. Habla. Habla poco y hace las cosas bien. Yo mismo se lo ofrecí a hacer. ¿Me entendés? Y bueno, ahora que llegó el momento, no sé, viejo. Estoy lleno de miedos. No sé lo que va a pasar. Por favor. Pensá. El hecho de que ella sea la madre no quiere decir que vos dejes de ser el padre. A menos que te haya mentido en esa parte de la historia. Porque, según ella, el padre biológico de Mita es el tipo que abusó de ella, ¿no? ¿De qué tenés miedo? Emma va a necesitar una figura femenina a su lado. Ajá. Y si se confirma que Daniela es la madre, yo voy a quedar totalmente desplazado. ¿Me entendés? A mí me llama la atención que justamente vos, que estás preparado, que estás capacitado para esto, pienses de esa manera. Por favor. ¿Cómo se te ocurre pensar una...? Una cosa es lo legal. Y otra cosa es la relación que vos creaste con Emita. El vínculo, ¿no? ¿No será que tu temor es otro? Mira, hijo, yo sé lo que se siente
cuando un ser amado desaparece. El vacío que deja, yo lo sé. Sí, puede ser. Yo estaría preocupado por otra cosa. ¿Por qué? Mirá si aparece el padre biológico de Emita y llega a ser un loco de mierda como el marido de Ana. O peor, como el padre de Ana. Ok, oreja. Gracias, querido. Un abrazo, ¿eh? Chau, chau. ¿Vas a comer? Sí, dale. A mí no me cuentes, ¿eh? Sí. ¿No? No, a mí no me cuentes, no. Yo comí muchas porquerías por ahí. Ay, ¿qué comió? Ah, ¿qué no comí? ¿Qué no comí, nene? Lupine. ¿Cuánto hace que no comíamos lupine? Comí lupine. Maníe, pizza, pancho. Sí. Hasta un choripán me comí. Ay, Dios todo mío. Eso, mamá. Ay, Dios. Un tecito le preparo. No, pues. No quiero té, no quiero té, no. Pero cómo recé. Ay, cómo recé. Con las chicas, con mis amigas, rezamos un montón por Rosario y por su hija, pobre mujer. Cómo está sufriendo esa mujer. Ah, me da mucha pena pensar que ella tenía una vida tan tranquila, bien de pueblo, con su familia. Y de repente, ¡paf! Cachetazo del destino. Y se quedó solita. Y ella ahora tendría que estar organizando el casamiento de su hija. Ah. ¿Hola? Sí, flaco. Mándale un beso. Por él también recé. Lo viste, ¿no? ¿Eh? Y, pero, ¿qué quieres que te diga, hermano? No, déjala, que se saque la duda, viejo. Rosario es más impredecible que vos, viejo. Pregúntale si puedo verlo. Está en la casa de Ana, Montserrat. No importa. No importa. Pregúntaselo. ¿Le preguntas? Flaco, después te llamo y la seguimos, ¿ok? Un abrazo, chao. Mira, Ale. ¿Qué? Yo sé que está todo bien con la seguridad que tenemos. Estamos tranquilos en ese sentido, pero no quiero que vayas a esa casa. No me gusta. Hola. Hola. Muy bien. Le metí 5 goles y por penales le gané 5 más. Anda, bañate. Fue muy bien. ¿Qué? Bañate. ¿Cómo? Sí, estoy re limpio. Sí, re limpio. Anda, bañate, dale. Ay. Dale, dale. Dale, no seas mal. ¿Cómo seguís? Me duele mucho. ¿Tomaste los remedios? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Cuando Joaco estaba jugando, estacionó muy cerca un auto con vidrios polarizados.